Los clubes del fútbol argentino tienen mucha historia y mucha tela para cortar y desmenuzar, y uno de ellos es Argentino de Quilmes. El Mate, un grande del amateurismo que hace 85 años ronda en las distintas categorías del fútbol argentino y que su último descenso fue en el 1939, ha jugado más de 600 partidos en primera división y en este momento se encuentra tercero en lo que respecta a la B Metropolitana del fútbol argentino. Esta institución, que hoy en día es apodada como el Mate, en su momento, el año de su fundación, el día de su fundación, el 1 de diciembre de 1899, fue apodado como el primer club criollo de la Argentina. Su creación tiene que ver con una rebelión contra la comunidad inglesa por la discriminación que sufrían muchos clubes del fútbol argentino. El Argentino de Quilmes fue uno de los primeros clubes que impulsó costumbres más argentinas, dejó de lado las inglesas. ¿Sentís que esa argentinidad fue lo que impulsó a que la Liga Argentina hoy sea más de la tribuna, de la previa del partido? Se impulsó de varios lados. El principal fue Argentino de Quilmes. Primero porque tenía esa competencia con los ingleses, que habían empezado antes a jugar acá, que eran los de Quilmes. Y a raíz de eso, quieren formar el equipo y que sea netamente todo nacional, que sea todo argentino. Por eso le ponen Argentino de Quilmes, está en el acta de fundación. Le ponen Argentino de Quilmes en honor a la patria y al pueblo. En honor a ellos dos, le ponen Argentino de Quilmes. Aparte de eso, hace varios cambios. Se acostumbraba a servir en el tercer tiempo, a servir té con masitas, y ellos quisieron imponer el mate con bizcochitos. Y así fue. Así que los empezaron en los tercer tiempos, venían equipos que eran mayoritariamente ingleses, y empezaron a. En el tercer tiempo, cuando se reunían, le daban los bizcochitos y le daban mate cocido. Las viejas costumbres inglesas de agasajar a los jugadores y a los hinchas con pasteles y masas fueron reemplazadas por el mate y los bizcochitos. Y la argentinidad que hasta en la actualidad caracteriza a esta institución la llevó a crear en 1908 la primer camiseta blanca y celeste a rayas. Cuando Argentino de Quilmes en el año 10 desciende de primera división, justo ese año asciende Racing. Y Racing, como quiso, también en una institución criolla formada por criollos, quiso, como se vino en el centenario de 1810, quiso homenajear a la patria, entonces quiso cambiar la camiseta y hacerla celeste y blanca, a rayas. Entonces, ¿qué pasó? La única que había era la de Argentino de Quilmes. Y como había amistad entre instituciones, dice que lo hablaron y bueno, que no hubo problema. Uno jugaba en primera, el otro ya jugaba en segunda. Solamente que le haya una raya más fina para distinguirla. Pero nada más que eso. Pero eso es algo que se pasó de boca en boca. Yo en los años 90 pude hablar con José Eduardo López, el hijo del fundador de acá. Y el hijo me contó que sí, pasó algo así, porque él se acuerda cuando era chico, allá por los años 20, antes quizás, porque dice que venían a la casa los dirigentes de Racing, que se juntaban con los argentinos de Quilmes, algunos, y se juntaban en la casa de él. Le decía, viste, desde que le dimos la camiseta no paran de ganar campeonatos, porque Racing ganó los 8 campeonatos seguidos. Sí. Racing le pide a Argentino de Quilmes poder utilizar los colores que yo utilizaba a Argentino de Quilmes y bueno, lógicamente los dirigentes de ese momento con mucho gusto accedieron y en base a esa cordialidad es que Racing le dice, bueno, como digamos, en parte de la buena predisposición que tuvieron,
de ser las butacas históricas de la vieja cancha. Racing creo que estaba en la tercera división. Viste que cuando los equipos se anotan, empiezan de abajo. Bueno, estaba en tercera división todavía. En la anterior cancha, creo que era en la calle O'Gorman en Avellaneda, y en un partido con Alumni 2 o Alumni 3, no me acuerdo qué equipo era, y los Alumni, cascotean la casilla donde está el referee. Entonces, a raíz de ese hecho, como la liga era manejada exclusivamente por los ingleses, y Racing también es un equipo criollo, lo iban a echar de la liga. ¿Sí? Y ya sin opción, porque cuando los ingleses decían algo, lo cumplían. No era como nosotros, que bueno, vamos para atrás, no. Ellos lo cumplían. Y en la asociación de dirigentes estaba José Eduardo López e Isidoro Iriarte. Eran dirigentes argentinos de Quilmes, pero estaban en la asociación. O sea, y eran criollos también. Entonces, buscaron los métodos, le mandaron cartas a la vieja asociación, escritas en inglés y todo, para que lo perdonen a Racing y lo dejen seguir en actividad, afiliado. Y bueno, así fue que con el tiempo dieron el brazo a torcer y dijeron, bueno, está bien, no, que siga. Y a raíz de eso se hizo una amistad entre Racing y Argentino de Quilmes en aquella época por estas dos personas, por Isidoro Iriarte y por José Eduardo López. El mate mantuvo en sus inicios y en los comienzos de la historia una estrecha relación con la institución Racing Club de Avellaneda. Esta historia data del 12 de abril de 1947, a 48 años de la fundación del Club Argentino de Quilmes, cuando Racing demuele la vieja cancha para inaugurar el actual cilindro de Avellaneda y le cede a este club alrededor de 300 butacas que hoy se mantienen albergadas en este estadio. Cuando Racing iban a construir el cilindro, pero previamente tenían que desarmar el viejo estadio, primero, en aquella época iban a venir a jugar acá de local, hasta que se haga el cilindro. Mismo iban a traer tribunas de allá que desarmaban de madera, traerlas acá para agrandar el estadio y poder jugar acá de local. Después eso no se dio. Creo que terminó jugando en Boca. Y después, más adelante, cuando estas plateas, porque esto era tribuna de cemento y nada más. No era platea. Sí, fue la primera tribuna de cemento. Techada de la Liga. De la Liga Argentina. Después estas plateas, cuando desarman la cancha vieja, traen acá, creo que eran 300 plateas. Y bueno, como esto era solamente la tribuna, las colocaron acá y las inauguraron en un partido contento. Lógicamente, como te digo, es una de los íconos que tenemos en este club, que vienen a formar parte de la vieja platea, o sea, la primera platea techada de Sudamérica. Entonces, se terminó de conformar la vieja platea, la primera platea techada de Sudamérica, con las butacas de Racing. O sea, fue un amalgamiento perfecto, ¿no? Entonces, hay otras cosas, lógicamente, que el club tiene como pionero, pero sin duda eso fue un hecho histórico que siempre lo remarcamos. Por la unión de la Academia y el mate ante la lucha contra las federaciones inglesas que buscaban desafiliar al club de Avellaneda de la Liga Argentina de Fútbol de ese momento, Racing luego colaboró con la reestructuración de este estadio, más conocido como el Estadio de la Barranca Quilmenia, que tiene la capacidad de aproximadamente 5.000 espectadores y que se ubica en la calle Ceballos 548 de la ciudad de Quilmes. ¿Cómo es la relación con Racing hoy en día? ¿Si el club mantiene algún vínculo? ¿Si quizás hay un distanciamiento? ¿Cómo es la relación que tienen con la institución de Avellaneda? No, actualmente de cordialidad, como tenemos con
Miramonte lo cruzo a Domito Blanco 2x3, un saludo, una cordialidad. No tenemos un convenio, ningún vínculo directo con Racing, pero bueno, siempre están lógicamente lo que dice Checa, todo lo que me interesa, y por ahí aparece Racing, como aparece en otros clubes, pero quiero decir, no hay nada puntual. No hay nada concreto, no hay nada concreto con Racing, pero sí hay una relación cordial. En los años 30, 40 había una costumbre que era el que era hincha de Racing y vivía en Quilmes, era hincha de Argentino de Quilmes. Por eso que había pasado. Pero después con el tiempo se va perdiendo. Claro, hoy en día no existe ninguna relación entre hincha de un club y otro. Sí en forma particular, porque yo mismo tengo muchos amigos de la parte de la historia de Racing, que nos comunicamos en forma particular, pero así lo que voy a decir, la gente en común, no, porque con el tiempo se fue perdiendo eso. Si era una costumbre, que sí, que la gente que era hincha de Racing, que vivía acá, pero en los años 40, 30, si era simpatizaba por Argentino de Quilmes, por esos motivos, por la amistad, por las plateas, por la camiseta mismo. Es innegable que hoy la Liga Argentina mantiene una cultura y un nacionalismo popular que se diferencia y excede de las demás ligas del mundo. Y eso fue gracias a este club, Argentino de Quilmes, que si bien hoy no se destaca en las grandes categorías del fútbol argentino, ni tampoco es reconocido por su fútbol en sí, resultó esencial y fundamental para crear otra historia del fútbol argentino y generar un cambio no solo desde lo deportivo, sino desde lo cultural. Esto es Argentino de Quilmes, el club más argentino de todos.